cuando Romeo se organiza, es peligroso para la democracia. La última vez que lo hizo, dieron un golpe de Estado. Nosotros no tenemos miedo a que la oposición se organice, debata, plantee soluciones, plantea sus discrepancias. Es natural en una democracia. Pero con los antecedentes de Romeo y el otro general que anda con él, creo que sí hay que tener cuidado, porque un golpe de Estado fue lo que montó la narcodictadura y Honduras no podría soportar que eso volviera a ocurrir. ¿Peligra la democracia en este momento? No creo yo. Peligra la dictadura que está siendo desmontada por el gobierno de Xiomara. ¿Por qué aduce el general Vázquez que peligra la democracia? ¿Por qué hace esas aseveraciones en general? Hay que entender que cuando, por ejemplo, ellos dieron un golpe de Estado, dijeron que lo daban por la democracia. Quiere decir lo contrario, es por la dictadura. Entonces, cuando ellos organizan esto y dicen que peligra la democracia, es lo que peligra, es la dictadura que ellos montaron con el narco gobierno anterior y con el golpe de Estado que se dio en 2009. ¿Y este golpe de Estado supuestamente por la democracia lo que trajo es pobreza en estos 12 años? Fíjate que es un dato importante que conozca el pueblo hondureño. El día del golpe de Estado, del 28 de junio del 2009, Honduras tenía 54% de pobreza. El día que asumió el poder Xiomara Castro, Honduras tenía 74% de pobreza. Quiere decir que 2 millones de hondureños se deslizaron a la pobreza. Es el costo de la dictadura. Pero al mismo tiempo que esos 2 millones de hondureños se hicieron pobres, unos muy pocos, cercanos al golpe de Estado y a la dictadura, se enriquecieron como nunca antes en la historia. No es malo que haya dinero, no es malo que haya empresarios, no es malo ni nunca será malo inversionistas. Lo malo es que destruyan el Estado para hacerse ricos. Ahora, ¿cuánto tiempo le durará el gobierno de doña Xiomara para recuperarse económicamente? Yo creo que este año que viene vamos a empezar a ver unos mejores índices. Recuerden que ni siquiera tuvieron la cortesía de hacer una transición. Ni eso hicieron. El gobierno de Xiomara tuvo que llegar a ver dónde estaban las computadoras, a ver dónde estaban todos los archivos, porque todos lo dejaron escondido. Con la actitud de no querer ayudar a que las cosas se hicieran bien. Creo yo que el gobierno va bien dirigido. Hay muchos retos, hay muchas cosas que todavía no están como deben estar, pero está en buena dirección. Tienen derecho a organizarse, tienen derecho a plantear sus puntos de vista diferentes, pero como decía nuestro Señor Jesucristo, por sus hechos los conoceréis. Y cuando veo que Romeo se anda organizando y le pone casi el mismo nombre que en el 2009, me recuerda al golpe de Estado y a la Unión Cívica Democrática que en aquel momento constituyeron para dar el golpe de Estado. No sé, ahí hay varios sectores, todos tienen una característica, todos son golpistas. Es decir, de que Romeo Vázquez Peláquez fue cómplice del gobierno. Está tomando muchas acciones para retomar las finanzas del país. ¿Y para prevenir? Para prevenir un posible golpe de Estado. No, yo creo que la prevención del golpe de Estado siempre pasa por empoderar al pueblo, por permitirle al pueblo tener acceso a la toma de decisiones y a la transparencia en que el gobierno está manejando las cosas para que el pueblo tenga confianza. No es fácil la situación de Honduras. No estamos en un paraíso, no estamos en bonanza. Hay mil problemas. La guerra de Rusia con Ucrania vino a encarecer nuestra canasta básica. Todos esos son retos. Pero al mando de nuestro país está una mujer honrada, que no tiene vínculos con el narcotráfico y que tiene compromiso con el pueblo hondureño. Eso ya es una enorme ganancia comparado a lo que teníamos hace 8 meses. ¿No habrá? ¿Continuismo? Bueno, la Constitución prohíbe el continuismo y nosotros como Partido Libertad y Refundación condenamos la reelección ilegal que hizo Juan Orlando. Tal vez en aquel momento se hubiera organizado Romeo para oponerse, pero no lo hizo. Como que le gustó. Esa es la pregunta que yo quería hacerle, que en el tiempo de Juan Orlando Hernández Alvarado solo cuestionaba, pero nunca hizo lo que está haciendo ahora. Claro, lo que pasa es que recuerden que la narcodictadura es hija del golpe de Estado y el verdugo del golpe de Estado. Quien destruyó la democracia, quien sirvió de verdugo fue Romeo, no fue el que dio las órdenes. Yo le pregunté hoy en el programa, diga quién ordenó que mataran a Mel, porque él dijo en su libro que le habían dado la orden de asesinar al presidente de la República. ¿Quién le dio esa orden? Que lo diga.